favor, para cámara, con su nombre y su cargo. ¿Cómo están? Soy el teniente de policía Juan Carlos Tapia. Soy el jefe del circuito Puerto Bolívar. Cuéntenos un poquito, ¿en qué circunstancias habría dado este lamentable hecho? Bueno, presuntamente habrían venido personas fuertemente armadas en lanchas a atentar contra los dos ciudadanos. Están ya fallecidos, presentan heridas por el paso de proyectiles de arma de fuego. En el momento están las unidades ya especializadas verificando la motivación del hecho. En el momento no les puedo dar todavía ningún otro dato. Tenemos que la ciudadana es de nacionalidad venezolana, tiene 22 años, y el otro ciudadano de 35 años es nacionalidad ecuatoriana. ¿Cuántos indicios han levantado aquí en ese? Está el personal de criminalística todavía realizando el levantamiento de indicios. Aparentemente son con armas 9 milímetros, todavía no se tiene determinación de eso. ¿Ellos vivían aquí? ¿Cómo estaban? La ciudadana trabajaba aquí en este muelle. ¿El ciudadano? Se está determinando, viendo cuál es la relación de los dos ciudadanos de aquí. Precisamente no tienen relación tal vez con los hechos registrados la tarde de ayer acá. Eso ya va a determinar personal de las unidades especializadas. Las investigaciones correspondientes determinarán si es que tienen algún tipo de relación con los hechos del día de ayer. ¿Cómo fueron victimados? Bueno, como les indiqué, vienen personas fuertemente armadas en lanchas y proceden a atentar contra los ciudadanos. ¿En qué parte del cuerpo tendrían las heridas? En varias partes del cuerpo. ¿Qué tipo de casquillos se levantaron? No hay ningún casquillo, por eso les indicamos son aparentemente armas 9 milímetros. En este caso existen cámaras de seguridad por el sector. Estamos verificando esa situación, ahorita las unidades ya especializadas se están encargando de eso. Teniente, son varios los hechos violentos que se registran, que llegan los victimarios en lanchas. ¿Cuáles son las acciones que se implementan para evitar estas desgracias? Bueno, obviamente el día de ayer aparentemente fue el mismo... la misma vía de escape, de llegada y de escape de los antisociales. Estamos coordinando con personal de la Armada, igual el día de ayer realizamos operativos conjuntos. Se sigue coordinando con el personal de la Marina para que nos pueda seguir colaborando en el espacio marítimo. ¿Me repite su nombre, señor? Teniente Juan Carlos Tapia, soy el jefe del circuito Puerto Bolívar. Gracias. Gracias.